Cuentan los abuelos que hace algunos años existía en el país un ser extraño llamado... Bueno, no tenía un nombre, pero era muy temido por los habitantes del pueblo de Santiago Nonoalco y lugares muy cercanos. Dicen que una noche de octubre de 1993, la luna brillaba como el día. Juana, una joven embarazada, estaba por dar a luz, cuando el pequeño Carlitos, su primer hijo, le dijo: "Oye mamá, ¿cómo se oye el chillido de un caballo?" "Cállate, que no ves que estoy ocupada", dijo con voz molesta Doña Lupe, mientras le soplaba el vientre de Juana. Carlitos, con su inocencia y curiosidad, no despegaba la vista de la ventana, pues presentía algo horrible. De repente, sintió escalofrío, gritó y saltó de la silla a la cama de Juana diciendo: "Mamá, mamá, el animal". Era una bestia con forma de mitad hombre y mitad animal, que andaba detrás de un corazón de un niño inocente sin bautizar. De pronto, la bestia saltó sobre Juana, mordiendo horriblemente su vientre, y le sacó la criatura que estaba por nacer, extrayéndole el corazón del infante. Doña Lupe y Carlos se habían tirado por la ventana, y en medio de montes y quebradas se echaron a correr mientras se oía la carcajada estridente del hombre caballo. La noticia corrió por todo el pueblo, y todos tenían su propia opinión acerca del origen del animal. Unos decían que era hijo de la niña Concha y que por un maleficio le había nacido así. Sin embargo, un día los vecinos unieron fuerzas y se prepararon con puros tabacos, trenza de ajo, piedras, palos, machetes y agua bendita para hacerle frente al demonio. Pero días después se dieron cuenta que don Lalo lo tenía amarrado en la iglesia con la cuerda de San Francisco. Para sorpresa de todos, encontraron a Raúl, el sacristán, atado con la cuerda y con una nota que decía: "Me faltan 6 corazones de niño. Prepárense, que volveré. XD, XD. Desde entonces, los bautizados se incrementaron en el pueblo para evitar ser víctima de esa criatura. Y esto es un claro ejemplo de leyendas de nuestro país.